sintonía con este espacio, pues en este preciso momento ya estén almorzando en sus hogares y puedan disfrutar de lo que es esta programación de la Feria El Mayorista 2019, que a través de los canales 56, 14, 8, 10 y 12 de Telenor, pues llega hasta sus hogares. En estos momentos, pues nos proponemos llevar un importante conversatorio con tres valiosas joyas de San Francisco de Macorís, que estaremos hablando de los aportes de los medios de comunicación al desarrollo de nuestra ciudad. Por tanto, hemos invitado al ícono principal de los medios de comunicación de nuestro pueblo. A él le damos los buenos días y la bienvenida a Julio González, Antonio González. A ese no lo conoce nadie, hasta que usted no diga Machacho González. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Voy a presentar a mi posición. Gracias del alma poder contar también con Adriano Cruz, del periódico El Jaya. En los buenos días y la bienvenida. Gracias, gracias. Espero, verdad, que sea un conversatorio útil para quienes nos reciben en su casa, aportándole algunas ideas de la validez que tienen los medios ahora, como tuvieron antes y lo tendrán en el futuro inmediato. Así que gracias por invitarme. Contar con la presencia de amado José Rosa, aquí se conjugan varios elementos, porque tenemos aquí al comunicador nato, pero también tenemos al hombre que dio inicio prácticamente a la televisión en San Francisco de Macorís, que vio sus orígenes. A ti los buenos días y la bienvenida, hermano. Así mismo, gracias Wilson, gracias por invitarme. Yo vengo, quiero aclarar, ¿verdad? Vengo en la representación de don Julio Vargas. Y de Telenor. Y de Telenor, exacto. Así que, nada, a tu orden. Qué bueno poder juntar estas tres ollas de la comunicación en San Francisco de Macorís. Aquí se resume la historia. Comenzamos con Machacho González. Cuéntenos su historia de la radio en San Francisco de Macorís. Muy bien. Quiero primero comenzar a decirte el audio está mal. Decirte que yo nací en el hospital Julia Molina, lo que es ahora el hospital San Vicente de Paúl. Era una rancheta de madera y yo nací en ese hospital Julia Molina cuando era una rancheta. Y me siento orgulloso de haber nacido en mi pueblo, San Francisco de Macorís. A mí me gustó la radio desde niño. Mi papá era profesor y mi mamá era profesora. Eran exiliados de la Guerra Civil Española y vivíamos en el barrio del cementerio. Papá tenía un radio de onda corta que entraba la voz de Estados Unidos. A esos radios se le amarraba un cable de alambre para hacer la antena. Y yo me ponía a escuchar los juegos de Boca, Anel, pero todo con los Yankees. Era yanquista desde niño. Y mi papá se regaba cuando me veía subido en una mata de naranja que había en el patio, narrando juegos imaginarios de béisbol de grandes ligas, donde yo ponía siempre a ganar a los Yankees de niño. Era mi equipo favorito. Muy equilibrado, Eloito, muy equilibrado. Ahí me nace el amor a la radio. Iba siempre a ver la voz del progreso que quedaba en la salida en agua, donde había una mata de pino. Y todos los días iba yo a ver los que estaban trabajando, los locutores. Y un día me encuentro con el propietario, don José Peralta, y me dice, ¿cómo usted se llama? Digo, a mí me dice Machacho. ¿A ti te gusta la radio? Digo, sí, ese. Bueno, pues ven mañana para que comiences a transmitir a la una del día. Comencé a los 16 años a trabajar en la Voz del Progreso. Recuerdo siempre que mi horario era de 12 a 2. A la una había un programa de música instrumental y Jackie Núñez era vecino de la emisora donde está la heladería Bon frente al Parque Duarte. Él vivía ahí y bajaba siempre a verme trabajando y me decía que le gustaba la radio y que él también me hacía una cosa, en la música instrumental, él me escribía un poemita que terminaba con el nombre del disco que iba a sonar. Yo ponía mi tocadisco, le buscaba el cue y, por ejemplo, que fuera Por Amor. Entonces entraba el disco Por Amor. En esa época no existía ese disco. Entonces, al poco tiempo, Jackie me dijo, Machacho, yo quisiera ser locutor, pero yo me voy para Santiago. Tú no tienes amigos en Santiago, en la radio. Sí, tengo muchos amigos en la radio. Llamé a uno de mis amigos,
y lo puso a trabajar allá en Santiago. Ahí comenzó Jackie Núñez en Santiago y se dio una gloria de la comunicación dominicana. Después de eso, pues, saqué mi emisora de radio en el año 1963, una emisora hecha con resistencitas, condensadorcitos, con solo audio de lata, que me la hizo José Andrés Ureña, Yossi, que le gustaba la radio y fue pelotero del equipo de Ibirradio. Una joya. Sí, una joya, Yossi Ureña. Entonces ahí comencé con esos equipitos, yendo a la capital a comprar resistencia, condensadores, y después que esa viaje a la capital a comprar cositas así para arreglar los equipos, dije, bueno, me voy a dedicar a ser uno grande. Y conseguí una visa para ir a los Estados Unidos, a Miami. Y allí conocí la familia cubana Los Metres, que vendían equipos de radio, y traje los primeros equipos de radio de los Estados Unidos a la República Dominicana. Ahí Ibirradio, pues, cogió un valor grandísimo. Imagínate tú, los otros equipos eran hechos de hojalata aquí en Macorís o en Santiago. Yo venir a San Francisco con equipos modernos, y así fui progresando. Cuando salieron la unidad móvil, yo también tuve la primera unidad móvil de San Francisco de Macorís y de la región. Que convocaba a San Francisco de Macorís y a la región nordeste, a la radio. Pues sí, y ahí me gustaba el béisbol más que todo, como dije. Yo me subí la mate naranja, a narrar pelota, lo que me llevó a toda la vida el béisbol. Y yo siempre ponía, como le dije ahorita, a ganar a los Yankees en los juegos imaginarios. Sí. Bueno, amado José Rosa viene al bate. Lanza el pitcher. De tiro conecta, batazo largo para el left field. La bola va atrás, atrás y se fue. Cuadrangular de amado José Rosa. Excelente. Un excelente comunicador, sí. Muchacho. Además de ser un profesional, un dueño de medio, es un hombre también que sabe de comunicación. Es una de las grandes fortalezas que siempre ha tenido Ibirradio 1070. Mira, la radio es una cosa que tú tienes que estar al tanto de los avances mundiales. Si tú te quedas detrás de los avances mundiales, por ejemplo, ahora mismo salieron unos procesadores de audio, no el transmisor, un procesador de audio, que yo se lo puse a las emisoras, a la H102 y a Festival FM, que tienen un sonido totalmente distinto a todo el mundo, porque son procesadores que cuestan mucho dinero, pero que te van a dar dinero, porque te están diferenciando del sonido de las otras estaciones de radio. Antes de que tú me sigas preguntando, quiero decirte también, antes que tú le preguntes a mi amigo, que para mí es el mejor periodista y más consagrado de San Francisco de Macorís. Adriano, hay que hacerle un reconocimiento en grande, porque lo que hace Adriano con ese periódico Jaya, eso es una cosa grande. Eso está por encima de Ibirradio, de la H, de Festival, de todas mis emisoras, porque eso es lo más grande que tiene Macorís, ese periódico El Jaya. Y siempre se lo he dicho a Adriano, y soy tan sincero que lo digo delante del público, que no tengo que esconder nada. De eso precisamente nosotros vamos a hablar fuertemente, de ese impacto que tienen los medios dentro de la sociedad. Por eso primero queremos conocer la historia. Y tal y como usted señala, Adriano es un periodista, pero sobre todo un hombre con un nivel de objetividad y de pluralidad a la hora de manejar su medio, que es admirable. Cuéntanos su historia, Adriano Cruz. Gracias, gracias. Y Machacho hace un derroche de generosidad. Gracias, Machacho, por esa percepción valorativa que tiene de mí y del periódico. Yo nací en un campo de Luperón. Ese campo se llama El Estrecho. Ahora se llama Distrito Municipal Omar Bros. Ocurre que cuando estaba en la primaria, la profesora Magdalena Peraza Lolón nos aconsejaba, digamos que estaba yo en tercer curso, y ella nos aconsejaba a que leyéramos, que tratáramos de hacer el hábito de leer, aunque fuesen periódicos. Aquí no llegan los periódicos diarios, decía ella, pero de cuando en vez hay personas que traen periódicos y luego andan las páginas rodando y algunas se enganchan en mallas y alambres, etcétera. Usted coge esa página, la dobla y cuando usted esté en su casa trate de leerla.
traten siempre de leer. Así yo seguí el consejo. Y bueno, el abuelo mío, llamado Sixto Cruz Enrique, del Estrecho, era el alcalde. Y para la época, Trujillo obligó a que todos los funcionarios y empleados públicos recibieran el Caribe. Entonces, aunque llegaba uno o dos días después de la fecha, yo siempre leía el periódico por aquellas recomendaciones que nos hacía la maestra. Así que temprano en mi campo yo comencé también a ejercitarme como redactor de todas las noticias que se producían, o que yo las convertía en noticias, porque todo hecho de la vida social es noticiable. Los problemas de su comunidad usted puede reflejarla en noticias. Entonces yo comencé temprano a leer y a ejercitarme como periodista. Así que la vocación mía, la actitud mía, está vinculada al consejo de la maestra y al hecho mismo de que recibía luego el periódico y yo imitaba a Ramón de Luna como lector. Yo imitaba a Lilín Díaz, yo imitaba a Reinaldo Balcácer, yo imitaba a esas figuras de la radio de entonces. De tal manera que yo pues me construí periodista desde el campo. Esa es, digamos, la raíz. Que luego, cuando voy a la universidad, fíjate que esto para mí, como yo soy campesino, hacer periodismo fue una especie de hobby. Y así se ha quedado. Así se ha quedado haciendo periodismo como hobby. Pero mi propuesta, mi interés de estudiar en la universidad era veterinaria. Yo quería estudiar veterinaria para volver al campo a transformar el hábito y lo que es la cultura de atender el ganado. ¿Ve? Yo quería ser un agente multiplicador de las cosas que podía mejorar, no importa en qué lugar estuviesen esas cosas susceptibles a la mejoría. Pero bueno, me quedé periodista y allá en Santo Domingo ejercí como redactor del diario El Caribe. Fui redactor de Noticiario Antilla, fui redactor de Noticiario Cristal, también en Clarín Informativo. O sea que tengo un peregrinaje en los medios de la capital que me habilitaron para ir forjando una experiencia que hoy sirve de soporte a lo que es el Jaya, que aunque de manera humilde comenzamos con 12 páginas el 20 de noviembre de 1985, nosotros ahora tenemos la fortaleza y el soporte de lo que es la internet, y ahora es que comienza el Jaya. Precisamente, nos gustaría saber cómo llegó Adriano Cruz aquí a San Francisco de Macorís, que yo conozco parte de la historia, porque mi padre era muy amigo suyo y un gran admirador, Ángel Gómez, exactamente. Y pues, ¿cómo llegó Adriano Cruz aquí a San Francisco de Macorís? ¿Y cómo formó Periódico El Jaya? Sí, conocí a Victoria Ten, mi esposa. Ella estudiaba entonces bioanálisis, es decir, se hizo primero tecnóloga médica y después hizo la licenciatura en bioanálisis. Yo, para entonces, estudiaba comunicación en la UAS. Nos conocimos en el comedor económico, en una fila, empujando, tú sabes. Lo cierto es... Con el postre seguido por ahí mismo. Lo cierto es que fue en Santo Domingo que nos conocimos en la universidad. Luego que ella se gradúa, va a Nagua, ganó un concurso para Nagua. Yo tenía
mi trabajo como redactor del diario El Caribe. Eso fue en los años 1978-79. El 12 de julio de 1979 nos casamos. Bueno, ya en el 80 hay que definir la situación de o ella se va a la capital o yo vengo a San Francisco. Entonces hice la gestión de venir a San Francisco porque que ella fuese a la capital tenía que someterse a un concurso, ¿ves? Para lograr una plaza. Yo entonces gestioné con el entonces secretario de Educación, Pedro Porrelo Reynoso, y me designó acá técnico de comunicación al servicio de la Dirección Regional de Educación. ¿Roberto Santos o Erasmo Vázquez era que estaba en la Dirección Regional para ese entonces? Cuando yo llegué, acababa de renunciar el licenciado Roberto Santos porque no le aceptó una decisión del secretario de Educación y él prefirió abandonar. Entonces, designaron acá al licenciado Valdemiro Martínez Esteves. Valdemiro, sí, yo les conocí. Sí, con él fui, digamos, la voz de la regional y luego la misma gente comenzó a percibir que Educación tenía un informador que llevaba todo lo que fuese la inquietud, el aviso, etcétera. Y no sé si tú recuerdas que Bienvenido Santo me llamaba el Eterno. Y fue que él me dijo, para tú pasar los avisos de Educación, tienes que estar acá a las 7 de la mañana para en el cambio, ¿verdad? Darme paso. Entonces, yo hice una especie de religión. Yo, mi rito inicial de cada día era caminar hacia Ibi Radio. Cuando ya yo tengo teléfono, entonces yo llamaba a las 6:59 para a las 7 estar ahí. ¿Ves? Para mí eso fue un ritual. Entonces, bueno, las direcciones regionales, que para entonces habían 13, ahora hay 18. Todas las direcciones regionales reclamaron que le nombraran un comunicador social, como tenía la Dirección Regional de San Francisco de Macorís. Ok, para entonces era doña Ibelice Prats de Pérez, la secretaria, hoy ministro, se le llama ministro. Bueno, lo cierto es que yo pauté lo que es el trabajo periodístico, el cumplimiento, etcétera, y bueno, las puntuaciones para evaluar el trabajo fue siempre alto. Ahora, ¿cómo comienza el Jaya? Yo llego en 1980, ¿ves? El último periódico que circuló se llamó La Prensa. Lo dirigía entonces Bienvenido Calderón. Antes estuvo el Nordestano, que dirigía Dionisio y Nelson Abreu. Y Pedro Fernández tuvo el Realista, pero parece fue muy efímero. Lo cierto es que del 80 al 85 no había periódico. Y yo, que tenía la experiencia como redactor del diario El Caribe, le digo a Dionisio Núñez y a Tagra, que eran mis amigos con mayor afinidad, ¿por qué no hacemos un periódico? Porque hay radio y no hay periódico. Y la dinámica de la ciudad y la región hay que grabarla, hay que congelarla para la historia. Y así que los animé, nos pusimos de acuerdo y el 20 de noviembre de 1985 nace el Jaya. La promoción la grabó Machacho, no me cobró nada, para que tú sepas eso. En la voz de El Toro, Gerardo Díaz, ¿verdad? Él fue quien grabó y Machacho lo pautó para la programación, comenzando, lógico, es en el noticiario. ¿Ves? Entonces, nosotros comenzamos con 12 páginas, ¿ves?
12 páginas. Salíamos una vez al mes, pero yo tenía un criterio periodístico definido. ¿Qué es el criterio periodístico? El criterio periodístico es, digamos, el sexto sentido, que tú olfateas de un montón de cosas que te dicen, o tú tienes que trabajar de documentos, tú sabes dónde está la noticia, lo que hay que comunicar. Entonces ya yo tenía... ¿Y cómo hay que comunicarlo? ¿Cómo comunicarlo, verdad? Entonces yo, en ese sentido, ya tenía maduro el criterio periodístico. ¿Qué es el criterio? Lo que la gente debe saber de los hechos, de la dinámica de la comunidad. Así que no sé si satisface. Excelente bosquejo, porque eso es parte de la historia de San Francisco de Macorís. Tú no te imaginarías lo que sería San Francisco de Macorís sin IBI Radio 1070, sin el periódico El Jaya, sin Telenor. ¿Qué seríamos nosotros? Una anécdota que yo tengo, que se me olvidó decirte. Cuando yo trabajaba en La Voz del Progreso, Trujillo vino a un pasadía al Club Esperanza, un domingo, y cogió, pasó por La Voz del Progreso y se metió a La Voz del Progreso. Yo veo que vienen todos esos militares para entrar, salgo de la cabina y me cogieron cama. Me pusieron de espalda en la cabina así. Y el disco fue acabado. Y don José Raposo llamando, regado, y no le podía coger hasta que me dijeron entre y entré. Digo, don José, lo que pasa es que Trujillo está aquí y me cogieron camán y yo no podía desapartarme de ahí. Trujillo está allá, cogió para allá de una vez, para su terraza en el club, en la segunda planta, a ver a Trujillo. Y ahí estaba Lopín, el difunto Lopín, sentado Lopín en una Pérez, mesa. Lopín Pérez. Y Trujillo le regaló lo que estaba bebiendo, se lo pagó Trujillo. Esa es una anécdota que nunca se me olvidará a mí. La única vez que yo vi a Trujillo de cerca. Excelente, un importante anécdota. Amado José Rosa, como decíamos en un principio, tú marcas prácticamente lo que es el inicio de la televisión en San Francisco de Macorís. Fuiste de sus protagonistas. Cuéntanos esta historia y, con tu capacidad de síntesis también, lo que es la historia Telenor. Mira, yo comencé haciendo un curso de televisión en la capital con Manolito Quirós, el hijo de Don Manolo. Yo también estudié ahí. Exacto, el hijo de Don Manolo Luego Quirós. Yo fui asistente de él, inclusive. Ya. Ok. Yo cogí mi curso, vine a San Francisco. En ese momento se estaban haciendo dando los primeros pininos del canal de televisión, el canal 8. Creo que era 8, ¿verdad? En ese momento. Ese fue el primero. Sí, el primero. Estuvo Cable San Francisco primero, ciertamente. Sí. Sí. Que estaba ahí en la calle Mella. Eso fue antes. Eso fue antes de el Canal 8. Ahora bien, en ese momento se me acerca Malupa y Mildred Sánchez. Ellas se enteraron que yo había estudiado televisión. Y entonces se me acercan para que les ayudara a hacer un programa. Hacíamos el programa en la Joyería Santiago, en la Avenida Libertad. En la Avenida Libertad. Y entonces preparamos un opening en el viejo Yudul. La pista de baile abajo que tenía Yudul. Ahí hicimos un opening. Ese material lo tiraba, era la apertura del programa cada sábado. Duramos ahí un tiempo produciendo ese programa. Fui el primer productor del programa, productor, guionista, director, porque nosotros grabábamos el programa y Romeo González solo lo pasaba en el canal grabado, o sea, no se hacía en vivo en principio. Era una lucha porque grabábamos con cámara VHS. En ese momento aquí existía en San Francisco de Macorís Telecable Dominicano, que era el único sistema de cable que había, que tenía muy poca incidencia, porque la gente veía más los canales nacionales, y ya que había un canal local, la gente veía más el canal local que el telecable, además de que eso implicaba un costo, y la televisión del momento no cobraba, lo que te cobraba era, bueno, una antena que tú tenías que comprar, el televisor, esas cosas. Que se armaba fácil. Exacto, se armaba fácil. ¿Qué pasa? Que en una ocasión
estando yo, recuerdo, en la universidad, ya yo estaba dando clases en la Universidad Autónoma, en el recinto de la UAS, se instaló en San Francisco de Macorís un videoclub, el videoclub de Miguel Juan Benítez, que era un emprendedor de Nagua, que tenía varios videoclubs en diferentes ciudades, incluyendo en Baní, Baní o Azua. Tenía en Baní, tenía en Nagua, tenía en San Francisco. Y yo, como he sido siempre un hombre amante del cine, lo que me hice socio del videoclub y comencé a interactuar con Miguel Juan. Hasta que un día me dijo, yo tengo un proyecto en Nagua de cable. Averíguate a ver, como tú eres abogado, qué hay aquí en Macorís, si hay posibilidad, porque aquí hay uno. Pero ese no va a durar mucho tiempo, porque lo veo que está muy apagado. Y él le está dando, eso era de este que es el dueño del Canal 33, Jorge Elías, era el dueño de ese sistema de cable, que lo tenía en varias ciudades del país. Era ministro de turismo para ese entonces. Para ese entonces, sí. Entonces, él estaba dejando como, no le estaba dando mucha atención al cable de acá. Cuando yo hago la solicitud al ayuntamiento para un sistema de cable, entonces me dicen que había una exclusividad de 5 años con Telecable Dominicano. Que había que esperar que se venciera eso para que entonces la sala capitular viera la posibilidad de que el sistema de cable pudiera ser aprobado. Bueno, esperamos, faltaban un año y pico, menos de 2 años. Cuando se cumplió el tiempo, inmediatamente Miguel Juan se me acercó y me dijo, mira, ya el tiempo se venció, vamos a solicitarlo ahora. Él conversó con Antonio Vargas, que tenía su negocio de compraventa, compraventa San Antonio, ahí en la calle Carmen, que es esquina Salcedo. Exactamente. Entonces, ellos eran compadres y de ahí fue que vino la relación y la cercanía de los Vargas al sistema de cable. Sucede que vamos y solicitamos la aprobación, nos aprueban el cable, pero ¿qué pasa? La exigencia era que debíamos tener una compañía constituida. Como no había una compañía constituida y se daba un poquito más difícil que ahora, en aquel momento, constituir una compañía rápido, lo que hicimos fue que nos comenzamos a preparar los estatutos de la compañía y a buscarle el nombre. Nos sentamos, Ángel Paula y yo, que en ese tiempo trabajaba conmigo en la oficina, nos sentamos a buscarle un nombre y buscamos Teleoperadora del Nordeste. Ese era el primer nombre. Luego le agregamos el Telenor entre paréntesis. Pero el nombre siempre fue no Telenor, sino Teleoperadora del Nordeste, entre paréntesis, Telenor. ¿Qué ocurre? Miguel Juan, que es un hombre acelerado, con Antonio Vargas, siempre fue un hombre más pasivo, más apacible. ¿Lo ves? Y Miguel Juan me dice, mira, si nosotros no hacemos algo, nos van a quitar el proyecto. Digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dice, vamos a convertir el cable de aquí en una sucursal del de Nagua. Se lo planteamos a Antonio, le explicamos la situación de la rapidez y entonces por eso Telenor nace como Telecable Nagua San Francisco. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, así es que nace Teleoperadora del Nordeste en principio. Luego ya lo demás historia, comenzamos a jalar cables. Ahí jaló cables todo el mundo, hasta Antonio. Lo llegué viendo sacando cable de un rollo en la calle, poniendo el cable. Y la gente comenzó a pedir que le pongan el cable por aquí. Óyeme. Porque la señal era diferente. Y más no, claro, era análoga. Era una señal análoga y era un cable coaxial. No es fibra óptica como ahora. Estamos hablando de fibra óptica, HD. Sí. Y así comienza Telenor. Posteriormente, la familia Vargas se involucra mucho más de lleno. Y entonces, yo me retiro del proyecto como socio, porque cuando llegó el momento de las grandes inversiones, yo no encontré en mi faltriquera lo necesario para invertir. Entonces tuve que retirarme del proyecto, pero me mantuve siempre como abogado de la empresa y además me mantuve siempre como el amigo, el equilibrio entre ambos socios mayoritarios. Sobre todo cuando vinieron algunas dificultades personales que se presentaron. Y eso me ha valido siempre que el proyecto de Telenor sea un proyecto mío de alguna manera. Yo soy parte de ese proyecto y tengo la dicha
de que sus actuales ejecutivos me consideran, me siguen considerando igual. O sea, tanto Julio, bueno, el consejo completo, Julio, Loida, Evelyn, Eugenio, entienden que hablar de Amado José Rosa es ligarlo al sistema de cable a Telenor. Hoy día, Telenor es una gran empresa, es una empresa de comunicación, de hecho, ya no es simplemente una empresa con un noticiero, sino Telenor es una plataforma informativa donde tú tienes, te llega información por el cable a través del noticiero, te llega información a través de la página web, te llega información a través del YouTube, te llega información a través del Twitter, de todos los medios noticiosos, los medios de comunicación que maneja Telenor, te llega información. Telenor es hoy día una plataforma que no solamente eso, lo que dice el eslogan es cierto. Telenor es una empresa al servicio de su gente. Y prueba de ello es que se involucra en los grandes acontecimientos franco-macorizanos. Que precisamente de eso es la segunda parte que vamos a tocar. Perfecto. Con cada uno de ustedes. ¿Cómo ha sido ese nivel de impacto? Y sobre todo, ¿cómo se ha contribuido al desarrollo de San Francisco de Macorís y del Nordeste a través de los medios de comunicación? Ustedes no se pierdan este importante conversatorio que tras la pausa seguiremos con ustedes.